Estadísticas que registra Crazy Vice en lo que va de este año contabilizan al menos 47 accidentes de tránsito que involucran a ciclistas, donde Nueva Segovia repunta con más accidentes. Entre las edades de los involucrados están entre los 20 y 60 años, donde la mayoría son varones. Pues lamentablemente este año tenemos un repunte, ya se puede reportar un accidente más en comparación al año pasado. Andamos actualmente en 47 accidentes que involucran a ciclistas. Estos accidentes curiosamente se reportan más en la ciudad de Nueva Segovia, y lo digo curioso porque Nueva Segovia era un departamento que no había repuntado en estadísticas anteriores que habíamos realizado desde el 2020. Normalmente a veces salía Managua, pero Managua en este caso creo que anda por 6 accidentes que se han reportado oficialmente. Esto lo hacemos también con estadísticas que brinda la Policía Nacional y otras que salen en medios de comunicación. No, aunque las edades son varias, pueden andar la mayoría puede andar entre los 20 a 60 años. Hay bastante a veces gente de la tercera edad que es accidentada. Pero sí, algo es que la mayoría son varones. Es muy extraño que salga una mujer. Esto puede ser por factores como que el que ocupa por lo general más es son los hombres, la bicicleta, y pues se exponen más a este tipo de riesgo. O sea, sabemos que la bicicleta, pues cualquier vehículo tiene su riesgo, pero la bicicleta pues es un vehículo con mayor vulnerabilidad a la hora de un accidente. Asimismo, brindo recomendaciones a las personas que utilizan la bicicleta como método de movilizarse, y uno de ellos es prudencia al conducir, sobre todo en estas fechas que hay mayor movilidad. Okay, tomando en cuenta las razones por las que se han dado estos accidentes, una sería usar luces durante la noche, ya que muchos de los accidentados o personas que perdieron la vida fueron en carreteras que no utilizaban las luces en el momento. También el conducir en estado de ebriedad. Esto en ambas partes, tanto de alguien que anda en bicicleta como de conductores que causaron estos accidentes, ¿verdad? Y siempre pues usar lo que es el casco y respetar las señales de tránsito y no ir a exceso de velocidad. Esto de ambas partes. Noticias 12, Darlene Téllez.